presentar los cargos y sobre ese marco del debido proceso hay un fallo. Supongo que si la parte defensora está de acuerdo, pues hay que cumplirlo, y si no está de acuerdo tendrá los recursos y los mecanismos dentro del sistema jurídico español. Ya decíamos que la parte que nos toca a nosotros es de saber que la justicia, aunque sea tarde, llega, y que en este caso el mensaje que se está enviando es que de un crimen que se cometió hace ya pues prácticamente 30 años o más, no hay impunidad, y que si no se pudo juzgar en el caso, este caso en El Salvador, por el origen de los de las víctimas, España lo asumió y vamos a respetar lo que ha sido el fallo de las autoridades judiciales de España. Vicepresidente, dos consultas muy breves en relación a los temas. Uno es sobre la carta de los congresistas de Estados Unidos y sobre la hostilidad creciente del Ejecutivo, señalan ellos, hacia la prensa y a los partidos de oposición. Y la segunda es, ¿se desclasificaría los archivos militares ordenados por el tribunal en el caso El Mozote? Ya que la querella señala de que la administración Bukele no ha facilitado la desclasificación de los archivos. Y una tercera muy breve sería sobre el mismo proceso de reforma constitucional. Perdón, los partidos hablan que no se tiene la correlación para poder hacer una reforma constitucional. ¿Ustedes están haciendo cálculos para la legislación, la siguiente legislación, en virtud a las reformas que ustedes puntualmente han señalado que se podrían estar impulsando? Y ellos hablan que es una cortina de humo, ya que la administración Bukele, relacionado a la carta de los congresistas, está en una crisis institucional. Bueno, mire, empecemos por lo último, que si es una cortina de humo del parte del presidente Bukele para distraer la atención del problema de la carta de los congresistas o de la tregua, todos los grandes temas que hay. Yo creo que si ustedes ven cómo este caso se llevó a la prensa, van a ver con claridad que quienes han puesto el tema en el debate nacional y han generado toda esta discusión han sido los medios. El presidente no hizo un acto público. Es más, de hecho, el presidente me pidió que cuando me fuera a juramentar íbamos a convocar al cuerpo diplomático, a la prensa, para que fuese un acto público. Y ustedes ven cuándo es la fecha de ese decreto. Es del 24 de agosto. Yo dije que no era necesario, porque cuando uno va a hacer un trabajo que tiene sustancia, que tiene contenido, que tiene largo alcance, no necesita hacer fuegos artificiales ni hacer alboroto. El caso se dio, él me juramentó en privado, no se hizo ningún escándalo. El escándalo lo empezaron a hacer cuando el decreto salió publicado en el diario oficial, que salió el 1 de septiembre. Entonces alguien lo agarró, lo pasaron a las redes y empezaron los periódicos y los canales. Y, o sea que quienes han hecho la cortina de humo son los medios, no es el presidente, ni es el gobierno, ni a mí se me... Al contrario, no quería que se hiciera público, porque es un trabajo que no requiere cámaras, no requiere... No hay que comunicarlo, porque hay que hacerlo sistemáticamente, de manera sostenida, en debates cerrados, porque son temas técnicos. No podemos sacar a discutir un tema sobre la adjetividad de las normas constitucionales, no es para el gran público. Entonces son temas que se va a al público se le comunica cuando ya esto va a pasar, por ejemplo, ya se saca el paquete de reforma, se va a la asamblea, la gente tiene que saber. Además, sí teníamos el esquema de consultarlo con los sectores. Entonces yo creo que ahí se cae el primer argumento.